Alguna clase de verdor. Puede ser un arbolito de ciprés cariñosamente colocado en la sala o una guinarda puesta en la puerta del frente. Podría ser un verde mantel puesto en la mesa y aún decoraciones alusivas a la época navideña. Alrededor del mundo, el verde es un símbolo de vida. Árboles como el pino, el cipre, el cedro, el abeto, el acebo, comúnmente usado en las decoraciones de Navidad, son siempre verdes, no importa cuál sea la estación del año. De esa manera, la vida que solo proviene, de esa manera simbolizan que la vida solo proviene de Jesús. Jesús dijo en aquellas conocidas palabras de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si aquel bebé que nació en Belén, en un pesebre como cuna, es la fuente de vida eterna, por eso, el color de la Navidad debería ser el verde. Amén. Hoy venimos a cantar una bella canción. Hoy venimos con mucha grata emoción y amor, gozo y paz y una bella Navidad. Y un próspero año lleno de bendición, año próspero de bendición.
la Navidad debería de ser el plateado. Los árboles de Navidad están decorados con brillantes esferas. Bandejas plateadas sobre las mesas nos traen deliciosos dulces. Pero también las tarjetas de Navidad están plateadas y nos llegan por correo. Pero el artículo que más se identifica con lo plateado en Navidad son las campanas plateadas. Sí, las campanas plateadas anuncian las buenas nuevas del nacimiento de Jesucristo. ¿Sabías que las campanas de Navidad representan prosperidad? Sí, prosperidad. Prosperidad significa riqueza, abundancia, fortuna. El creador del universo, más allá de su esplendidez, dio al mundo su más precioso regalo en Navidad. Ese regalo fue Jesús. En Juan 10:10, Jesús dijo: "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". Entonces debemos de exhibir todo plateado en Navidad, porque lo plateado le recuerda al mundo la vida abundante que nos fue posible a través del nacimiento de Jesucristo. Entonces, el color de la Navidad debería de ser el plateado. Navidad que únicamente la posibilidad de tener nieve.
El color blanco es reconocido como el color de la inocencia y de la pureza. La inocencia y la pureza de un pequeño bebé envuelto en pañales y tranquilamente dormido en un pesebre. El color de Navidad debería de ser el blanco.
Yo soy el color dorado. El color de la Navidad debería ser el dorado. El trémolo titilante dorado se muestra claramente en los centellantes adornos del árbol de la Navidad. El oro de por sí es bello, es tan valioso que los precios del mercado mundial tasan su interés diario. El oro de por sí es bello. Cuando los sabios del Oriente llegaron con regalos para el niño, uno de ellos le llevaba oro, símbolo de la realeza. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2:2 preguntaron. Posiblemente sabían que este niño llevaba la sangre del rey David, pero sin embargo, lo que no sabían era que este niño que había nacido en un establo era el rey de gloria. Por eso, sin embargo, le llevaron oro, símbolo de la realeza. Por eso, el color de la Navidad debería ser el dorado. Cuando veas el rojo de Navidad y recuerda que el niño de Belén es el Cristo Emmanuel, quien vertió su sangre por ti. Sí, el color de Navidad debería de ser el rojo. Cristiano, soy tan
colores de Navidad. ¡Wow! Son hermosos, ¿verdad? La frescura del verde representan vida. ¿Quién no espera una primavera? Porque la primavera en sí es vida, todo lo verde. El esplendor, la centella del plateado, es algo hermoso, es algo precioso, es prosperidad. ¿Quién no quiere tener prosperidad? El dorado es esplendoroso. Jesucristo, nuestro Salvador, es Rey y Señor de señores con toda su majestad. Tenemos el blanco, símbolo de la santidad. ¿Quién no quiere tener una vida blanca? Pero no es suficiente. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Llegamos al rojo. Rojo vemos por doquier. De este lado, las flores enfrente, el arbolito. Es la representación viva de la sangre de Cristo Jesús. Cada color de la época navideña tiene su propia historia. Que contar su propio mensaje y proclamar. Cada uno apunta a Jesús. Al pequeño bebé del pesebre. Jesús el niño rey. Jesús el dador de la vida. Jesús nuestro Salvador, que vertió la sangre en la cruz por ti y por mí. Es hora de desplegar los colores de Navidad. Recordemos lo que significan estos colores al celebrar nuestra Navidad. Son los colores que representan el amor de Dios.